Y en más información, ahora nos comunicamos con nuestro compañero Luis García, ya que cerca de 35 mil guatemaltecos portadores de VIH se encuentran en riesgo por falta de recursos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Adelante. Gracias, Claudia. Efectivamente, como tú has mencionado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de nuestro país tiene un estimado de 35 mil personas portadoras del VIH que en algún momento han recibido atención por parte del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en la actualidad únicamente 18 mil personas pues están recibiendo el tratamiento que corresponde para poder mantener un estilo de vida saludable, según pues activistas de Gente Positiva, una organización que converge a diversas organizaciones de nuestro país y que están velando en favor de estas personas. Asimismo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, también atiende a 3,000 pacientes portadores de este virus, pero en la actualidad, según estas personas, el presupuesto de Nación para 2016 únicamente contempla 10 millones de quetzales para atender a estas personas, para comprar los insumos, medicamentos y demás. Pero ellos consideran que lo ideal para poder atender de forma adecuada a las personas portadoras del VIH en nuestro país sería de 180 millones de quetzales. Así es que con un déficit de 170 millones de quetzales, el Ministerio de Salud Pública busca atender a estas personas. Cabe resaltar que dentro de la información que ellos nos han otorgado, pues también resulta que el Ministerio de Salud Pública no puede atender a personas que llegan como nuevos a poderse registrar y tener una atención en el sistema de salud pública. Consideran que no se puede dar atención a estas personas debido a que pues no se cuenta con los recursos, los insumos y el personal para poderles dar un tratamiento adecuado. Estas personas tienen que buscar su asistencia a través de pues entidades privadas de salud, y sin embargo, pues en la mayoría de ellos consideran que un alto porcentaje de estas personas son de escasos recursos y no tienen la capacidad de pagar en un sistema de salud privado para que sean atendidos por ser portadores del VIH. Esta es información que se produce en el centro histórico, donde ellos en un hotel de acá de la zona 1 de la ciudad de Guatemala han hecho el llamado principalmente al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Finanzas y sobre todo a la Presidencia de la República para poder atender esta situación de las personas portadoras del VIH en nuestro país. Con esta información, con estos datos, vuelvo al set principal de TN23. Agradecemos el reporte telefónico de nuestro compañero Luis García en este importante tema.